Hola a todos, bienvenidos a STC. Hoy es un día especial. Tenemos aquí una sorpresa de los Avengers, de este videojuego que ya teníamos subido bastante tiempo atrás. La llegada de Spider-Man. No estoy segura si es un DLC. Vamos a ver de qué trata todo esto. Acompáñenme. Ok. Arrancamos bien. Lo de los Avengers. ¿Y si los Avengers fueron engañados? Piénsalo. Arleton, AIM, la supuesta cura. Claro. Hay algo que no cuadra. Algo está mal. Puedo sentirlo. ¿Tú no? Pero eres el Dr. Bruce Banner. Una de las mentes más brillantes de nuestro tiempo. ¿Mente brillante? Mírate. Mira lo que hicimos. No te imaginas lo peligroso que es. Wow. Ahorita estamos recordando Confío ciegamente en las habilidades de la doctora Rapaccini. Aquí, ahora lo de la Rapaccini con lo de IM. ¡No, espera, por favor, no! Estaban cazando... ¿Encarcelamiento? Y tortura. Digamos que mutantes. Así AIM planea hacer del mundo un mejor lugar. ¡Salvar al mundo exige sacrificios! ¿Cuánto tiempo has experimentado conmigo? Wow. Confié en ti. ¿Cómo pudiste convertirme en uno de ellos? Pero cómo no olvidarme de esa aventura. Por ahí también el encuentro de Iron Man. Encuentra a Tony, Capitán. Thor, ¡los cables! En el espacio. Claro, también esa pelea de Hulk. Sí, estás aprendiendo. Hace tiempo. Wow. ¡No! ¡No! ¡Cierra el portal! Claro, DLC de Kate Bishop, DLC de Hawkeye, el DLC de Pantera Negra. Esto cada vez se pone más extraño. Les advierto. No escucharon. Si logran escucharme, el convoy transporta una bomba de sonica altamente letal. Wow, qué genial. Por ok. Planeta un recordatorio. Aunque eso acabe conmigo. El mundo puede haber cambiado desde la última vez que estuvimos aquí. Pero nosotros también. Ayudamos a crear a MODOK. A los inhumanos. A los inhumanos. A AIM, a Mónica, eso es culpa nuestra. Pero no le daremos la espalda. Haremos frente a nuestras responsabilidades. Enfrentaremos nuestros errores. Detendremos a quienes perjudiquen a otros. Pero sobre todo... Lo haremos juntos. Avengers. Unidos. Oh, qué bonito. Como la recién electa científica suprema... Los clones. Yo voy a purgar la debilidad desde el interior. O Rapaccini. No se equivoquen. AIM aún es el futuro. Desde clonación hasta viajes en el tiempo. Las posibilidades son infinitas. Ahora, comencemos. Gracias, si me acuerdo. Pero también hubo un DLC de ella con... Miren. En Operación Spider-Man, ahorita estoy con Pantera Negra. Es que fue el último DLC que hicimos. Pantera Negra. Estaba haciendo un remember de la Rapaccini. Que tuvo que jugárselas también con Hawkeye. No sé, un futuro que era como que buena. Algo bastante incierto. Confuso. Con Iron Man. A ver si podemos hacerla con Spider. Un ratito, esa es la idea, ¿no? ¡Oh, la mascotita! ¿Quién es más listo que su mano? ¡Oh! Su mano era Hawkeye. O color morado, pues, ¿no? ¡Qué bonito! Ok. Ahí está, la telaraña. Eso es bueno, malo. De la araña sospechosa. Ajá. Una
comenzamos con Spidey. ¿Qué sorpresa nos traerá? Hey there, New York. Friendly neighborhood Spider-Man here. Wanted to give a bit of a life update since I'm sure you're wondering where I've been the past couple of weeks. Come on, guys. I'm talking to my fans right now. Sorry about that. I've been a little busy, and I've sort of not really kind of been working with the Avengers. It's like a side hustle. It's hard taking down a multinational corporation. Especially when your team has been deemed outlaws in the public eye. But we still find time to enjoy ourselves outside of work. I've actually been able to do a lot more recreational stuff since I joined them. Here's a secret from yours truly. The Avengers? Surprisingly normal outside of bad guy butt kicking. They're like this big family of heroes. All working together and helping out, but still finding the time to have fun. Not that I've been goofing off. It's still serious work fighting alongside the Avengers. But you know how it is. Saving the city all the time. All by yourself. It gets kind of lonely. I've met so many cool people now. I've been to so many wonderful places. And you know I'd never leave New York. You guys are always my number one. But the Avengers are like no other friends I've ever had. It's been kind of great. Sorry, I'm totally getting ahead of myself. Let me back up a little bit. Start from the beginning. This is safe, right? Yeah, totally safe. What could possibly go wrong? Okay, I did not think this one through. Gil no debe tardar en ponernos al tanto. Oigan, tenemos a un visitante. ¡Hola! ¿Saben? Deberían considerar poner un timbre en la puerta. O al menos una puerta. ¿Puedo pasar? ¿Qué tal? Entra Spidey. Bien, Spider-Man. Hablemos. ¿Ustedes ya se conocen? Spider-Man lucha contra los malos en Nueva York desde siempre. Perdón. Estuve 5 años congelado en el espacio. Yo vivía en un remolque. Con internet. Casi me siento insultado, pero que me reconozca la mitad no está mal. AIM tenía un registro exhaustivo sobre él, pero sin identificación. Eres muy precavido. Por supuesto, también es justo mío. ¡Que lo digas tú! No se ve por la máscara, pero tengo la cara roja como un tomate. Eso no explica por qué estabas colgando de nuestro helitransporte en pleno vuelo. Sí, necesito a Tiny Dancer. Ayudó a un amigo a entregar información sobre AIM a la Resistencia y... esperaba... Te escucho. Claro. Creo que AIM se trae algo importante entre manos. Importante. Como un arma química. No encuentro nada específico porque todos los archivos que he sacado de sus servidores están censurados. Tienen tantas rayas negras que hasta parecen arte moderno. Y trato de encontrar a su proveedor, pero necesito que Tiny Dancer hackee la codificación de AIM para poder acceder a sus instalaciones. Del resto me encargo yo. Déjanos investigar. Si tienes razón sobre los planes de AIM, te ayudaremos a entrar. Quédate cerca hasta que podamos partir. Tony, Nat. No es tan complicado, solo necesito entrar y... siguen caminando. Ok, no pasa nada. No me despegaré, soy un hombre araña. ¿Entienden? ¿Despegarme? Pobrecito. Pues a mí me pareció gracioso. Me da mucha bola. Saben que no hace falta que me acompañen, ¿verdad? Lo sabemos, pero aún así te ayudaremos, eso hacemos. Y... no necesitas usar la máscara con nosotros si no quieres. La verdad no es por mí. En casa tengo seres queridos que debo proteger. Y la máscara me ayuda a conseguirlo. Oye, te entiendo. En mi casa nadie sabe que soy Miss Marvel. Excepto Abu, por supuesto, pero... con o sin máscara, todos necesitamos gente que nos apoye y nos entienda de verdad. Aún siendo raros. Sobre todo con nuestras rarezas. Como sea, deberías conocer aquí. Thor y Hulk están compitiendo en la sala Harm, pero creo que podrías echarlos. ¿La sala Harm?
Vamos a ver. ¿Ese nombre es literal o irónico? Ya lo verás. Bienvenido al Quimera, Spider-Man. Ok. Gracias. Me entró un poquito de curiosidad, ¿qué dicen? Ojalá que esto no sea un error, Pete. Hasta ahora todo bastante bueno. Vamos a la sala Harm. Vamos a ver. Hola. Ok. Percito. Lo mejor que ir a la sala. ¡Oh! Aquí está el martillo. Aprovechemos de levantar al Mjolnir si es que digno, se puede. Totalmente digno. Pero tengo los brazos cansados de tanto balancearme. No. Así que parece que no se puede. Bueno. En fin. A ver, ¿qué nos corresponde hacer? Ah, podemos sacarnos aquí. Yo creo que sí. De repente tenemos una misión. Sí. Las fuerzas de Kloe han estado recorriendo el territorio wakandiano a sus anchas. Tal vez podrían invitarlos a que se vayan. Spiders. Uno de los grupos está cerca del lugar donde aterrizaron. Les enviaré su ubicación exacta. Vibranium corrupto. Aquí viene el dolor. Iniciativa de Avengers. Se Wakanda. Canta Forever. Ok, tenemos una reunión de arañitas. ¿Qué les parece? Vi a una patrulla de Kloe haciendo paz, ¿sabe qué? Les enviaré la ubicación. ¿Podrían echar un vistazo? Buena. No pensé encontrarme con más arañas. Están cerca de otra fuente de vibranium corrupto. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, hagamos esta misión. Ahí están. A ver qué tal nos va, chicos. Podemos con ellos. No hay problema. Eso significa que ya no somos está amigos. Difícil, parece. Por ahora no detecto más corrupción en la zona. Pueden irse. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué fue eso? Ahora me encontré en la canción. No está bien. Eso no está bien. Bien. Muy bueno. Creo que podemos con estos tipos. Me pareció que también había una araña mujer. Una Spider Girl. Aparte de aquí, estos pinches que están por aquí. Me pareció, nomás. Ok. No veo mucha cosa complicada. Pero he notado que pues no nos han puesto mucha historia acerca de Spidey. ¿Qué dicen ustedes? Déjenme sus comentarios, chicos. Quiero saber qué opinan de este ingreso de Spider-Man en el mundo de los Avengers. Según el videojuego, claro que está. Les voy a dejar, a aquellos que no han visto el videojuego completo, les voy a dejar en la parte de los comentarios el enlace para que puedan verlo. Perfecto. Y también de los otros DLCs, ¿qué les parece? De que dicho de Bandera Negra. Para que puedan verlo. Que se arrepientan por venir a Wakanda. ¿Alguien más está viendo doble? ¿Solo yo? ¡Súper! ¿Tienes algunas ok, no me parece un DLC. Definitivamente no puede ser. Como le decía, no nos ha mostrado una historia más que ayuda. Un tema así de cómic. No está mal, pero como que esperaba más. Esperaba más. Bueno, haremos esa misión nada más en ese caso. Chicos, si se enganchan con esto, escríbanme igual. Me dan sus opiniones. ¡Bien hecho! Si
importante saber qué opinan ustedes, chicos. ¡Qué vergüenza! Para ellos. Ustedes estuvieron impresionantes. Oh, estamos ahí, Capi. ¡Oh, qué fácil! No, me siento... Siento que me quedó esto bastante holgado, muchachos. ¡Wow! A ver. ¿Qué más nos van a mostrar? Ok. Unos robots descerebrados y sus guardianes nunca serán rivales para Wakanda. Dorado, ni para los Avengers, por lo que veo. Es la que va a aparecer también, si no me equivoco, en la película, o me estoy confundiendo quizás. Corríjame si es que es así, si es que fue necesario. Y yo creo que aquí nomás, chicos, espero que les haya gustado esta pequeña introducción a Spider-Man al mundo de los Avengers según estos videojuegos que hemos subido antes. Recuerden que voy a dejar el enlace en la descripción para que no se pierdan todo el videojuego completo. Y no olviden apoyarme con un like y suscribirse al canal FTC. Los espero en los siguientes videos. Nos vemos. Chao.